Mantén la distancia. Ahora espera.
¿Qué le parece? No, pero... Es la calculadora que estaba...
con Nike y uno con Adidas. Claro, tienen uno camina, adentro de ellos están tienen dos pies, uno camina para allá y otro para acá, por eso es que es una cultura que está estancada. Bueno, y vamos a finalizar con la visita a taller del artista. No, que está todo frío porque en realidad es un escultor. Yo puedo hacer una escultura porque me gusta mucho. Ahora voy a tener que agarrar cuando llegue. Y aparte porque son unos artistas medio particulares, colegas, cuando fumó y escuchan todo eso. Estos personajes son las personas que están visitando la muestra. Son unas obras realizadas por Daniel Legarejo y Roberto Jacobi. No se hacen sentir identificados, ¿no? No es la primera intención. Bueno, ¿tienen el catálogo de la muestra? Gracias. Hasta luego. Aquí. No, estoy poniendo aquí en la maqueta de Liz. Liz, no, la maqueta. En minutos de la próxima visita guiada. Ya no es una capricho mío, sino que es un horario que impone el museo. Televisores, avísame, si yo meto el dedo. Ok. Sí, voy a tener que hacerlo cortado. Sí. Estamos llegando. No va a ser, sino que es la maqueta y termina la maqueta. No lo voy a hacer en grande. Hola. ¿Y qué vendría a ser esto? Bueno, esto que vemos acá es el espacio que está acá abajo reducido, del IFI. Ah. Y yo estoy haciendo una exposición de tecnología de sacapunta y de otras ¿esa cosas? ¿Esa escalera vendría a ser esto? A ver, esa escalera vendría a ser la que está más al fondo, diría. Porque la maqueta no es de todo el centro cultural, sino nada más que de las dos salas de exposición. ¿Qué tiene acá esta ala de aluminio? ¿Eh? ¿Qué tiene acá esta ala de aluminio? Tiene un monstruo que se llama el Gulas. No, ¿es un monstruo? Sí, sí, ese es el monstruo. Ten cuidado porque muerde. ¿Qué? Ten cuidado porque pincha. Es un monstruo voraz. Devora todo lo que encuentra en su camino. Devora autos, se alimenta con nafta. Por eso es que los autos los agarra, como ves ahí. Los agarra por la parte de atrás. En ese momento, cuando bajó a la Tierra, devoró todos los autos, todas las cosas que había y volvió a su planeta, el planeta del Gulas. Este es un portarretrato, se llama el Hombre de Hielo. Lo puedo poner ahora porque hace frío. Siempre que querías poner verano se derretía. Es un portarretrato, a ver si cambia la foto, ¿eh? Sacando de esto, puedo cambiar la foto. Mejor van a agarrar la bola. La rodilla y le pones la foto. Porta retrato. Puedo cambiar.
Bueno, este es un experimento que hizo un abuelo mío. Agarró una mujer, un experimento que hizo mi abuelo. Agarró una mujer, le inyectó unos cactus y quedó la mujer cactus, como está acá. Tremendo, está convirtiendo la mujer cactus. Un cactus, lo convirtió en cactus. Todos están esperando que se decida convertirlo en hombres y mujeres cactus. Está en un estado de animación suspendida por Martín. Esta es una instalación de video, de televisores, como la de Pergolini, pero esta funciona nada más con acción eólica. O sea que hay eólica, el viento la mueve. Cuando le viento, con acción de dolly, o sea que la mueve el dedo. Esta es una familia de chupetes. Esta es mamá chupete, papá chupete, chupete, la familia chupete. Y esta es una familia de sopapas, que está peleada con el chupete y se está atacando. Sentía que la familia de chupetes salía de acá. ¿Vos conocés la historia de Romeo y Julieta? La de los Montescos y los Capuletos. Ellos son unos indios. Son unos indios que en Estados Unidos construyeron los castillos muy altos. Se ve que los tipos no le tenían miedo a la altura. Pero acá están los antiguos indios. Ellos son los antiguos, los indios de ahora, los que construyen los castillos. Y ellos son una mezcla de los antiguos indios con los nuevos. Ese es el taller donde yo trabajo. ¿Qué? El taller donde trabajo yo. Ahora no estoy porque estoy acá, pero hay otros artistas trabajando. Tengo escultores, llenaron todo de yeso, de todo. Dice que está más solito porque usa Adidas, porque viste, nosotros tres con Nike. Esa palabra, tres con Nike y una con Adidas. Y bueno, ahí está todo. Ahí tienen dos, o sea, dos que vienen para un lado, dos que vienen para el otro. Tiene también la cajita de posición. ¿Y esto? Es un experimento. Luego llega este punto cuando están convirtiendo, esta conocerá la propiedad de mujer y esta conocerá la propiedad de cáncer. O sea, esta pincha un poco menos, pero... Todos los demás están esperando en estado de animación suspendida por lluvia que se decidan a convertirlos en hombres cactus y mujeres cactus. Qué loca, ¿no? Sí, es terrible. No, yo no. Me voy a decir, ¿qué venía con la cajita de Poxipol? Claro, parecido al proyecto de Poxipol, ¿no? Mira, ah, todo voladito. Sí. Vienen las cajas de Poximix, pero cuando te vas a comprar el Poximix, te lo doy. Esto es la ruta. Esto es Invasión Gula. ¿Qué? Invasión Gula. Es un tríptico. Son tres obras que tienen un mismo hilo conductor. Y es la llegada del Gula hasta la Tierra. ¿Y esto es lo que lo representa? Claro, el Gula es este, que estamos hablando. Está un poco gris porque, bueno, por la polución. Pero el Gula es blanco, se van habiendo las líneas argentinas en la comida. Y se ve que alguien le escuchó nafta y se reproduce. Entonces empezaron a bajar a la Tierra. Ataca la estación de servicio y agarran los autos, se agarran por atrás por parte de atrás con la cantidad de nafta. Y como los gremlins, aquí empiezan a reproducir, ¿no? Una vez que comieron, guardaron todo, volvieron a su planeta. ¿Y se comen el coche? Sí, pero después ya no le hacen las panadas. Lo hacen terrible. Ah, con lo que venga. Sí, sí. Devoraron todo. Es una obra de anticipación. ¿Y esta es la del avión que vendió? Eso es cuando llega el Gula. Llega en un avión, baja a la Tierra, devoró todo y volvió a su planeta. El planeta del Gula. ¿Y esto está todo relacionado o cada una de cada cosa tiene? No, cada obra tiene su independencia. Estamos poniendo en el mismo espacio, pero cada una es independiente. No, lo importante de Gula es que Gula se comió voló. Dejó la Tierra libre para que nuevas generaciones crezcan. Esto va a ocurrir en un futuro no muy lejano. ¿Y esto va a estar? Esto es una familia de chupetes que está siendo atacada por una de sopas. No, en serio, es terrible. Como los Montescos y los Capuletos están también. Claro, los chupetes y las sopapas está todo mal. Claro, sí. Es, claro, exactamente. Porque los chupapas, los chupetes se lo pasan succionándolos y las sopapas se lo pasan succionando. Entonces siempre hubo problemas. En este momento el ataque de los sopapas fue traicionero porque fue un día de camping. Estaban de camping. Son de emboscada, ¿no? Sí, estaban de camping los chupetes y de repente empezaban a venir sopapas de todos lados, no sabían de dónde venían las sopapas. Emboscada. Sí. Cada papel. Eso no había contado, pero los papeles tienen más resistencia. Ah, sí. Ah,
culo. Descubrió un tratamiento de belleza con cactus y transformó a la mujer en una chica de cactus.
Pero las mujeres con ansiedad de contemplar los lobos que para respirar el último, no tienen nada. Entonces empezaron a preguntarse qué pasaba y se dieron cuenta que el profesor estaba convirtiendo efectivamente en tal. Una desviación mental del profesor nos llevó a seguir con este experimento macabro hasta convertir ya a propósito mujeres en cactus. Y en cactus son mujeres también, ¿no? Y estos demás, en un momento sí, pero después ya lo único que le mandaron es la realidad de conciencia. ¿No había hombres cactus? Sí, sí. No, estaba prohibido dejar. Ah, no, no, no. Y sobre todo porque no contaban a mí hijas grandes para meter los brazos. Claro, claro. Y bueno, y también vemos que los tiene aficionados en un cartucho, el cartucho de capital, porque en realidad tenían un estado de animación. Venía por mal tiempo, bueno, es cierto. No fue, Sebastián, ¿por qué no nos mostraste el detalle de ahí, de ese autito? ¿Cómo? El detalle de los autos de... ¿Que explique eso? Sí, 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 eso, que se asomen a verlo, pues bárbaro. Ah, bueno. Ah, si pasan por acá, esto no lo van a ver desde allá. Este se llama Invasión Gulash. El Gulash es este monstruo, que en un avión de Aerolíneas Argentinas, se metió en la comida, empezó a reproducir como el gremlin, bajó a la tierra y empezó a devorar todo lo que tenía en su camino. Se alimenta con nafta. Se alimenta con nafta, ella lo sabe. Se alimenta con nafta. Voy a seguirle con la vista guiada, si querés. Dale, te cala, dale. Ya, esa sociedad, bueno. El Gulash devoró todo lo que encontraba en su camino. Inclusive los autos, porque se dio cuenta que era el sabor de la nafta lo que le había llevado a la tierra. Sobre todo, se dio cuenta que no, como dice él, se los agarra por atrás, con el tanque. Hay que se dé cuenta que eso era el objetivo de él en la Tierra, acabar con la nafta. Acabar con la nafta y produjo toda una crisis energética. Entonces, ¿qué pasó? Justamente, los televisores empezaron a funcionar con acción eólica. Así que vemos cómo esta instalación de video con imagen fija, esta video wall, funciona con acción eólica. Ahora, el cerco de gente no está permitiendo la penetración del viento en la sala. Por eso hay que hacerlo funcionar con acción de eólica, ¿no? Y vemos cómo hace zapping. Tiene necesidad de estar conectado a una fuente de energía. Esta es la familia Chupete. La obra se llama Montescos y Capuleto. Relata cómo los chupetes y las topapas siempre estuvieron peleadas. Claro, no era el objetivo cual chupa más, porque en realidad los chupetes siempre lo están succionando y las topapas están succionando. O sea que es una parábola sobre la succión. Vamos a observar. Esto está ahí. No, esto está acá, no. Estoy poniendo la maqueta. Sobre todo porque para hacer esta obra hubiese tenido que romper el techo. Entonces me sirve mucho más económico, claro, poner la maqueta, ¿no? ¿Eres tu secretario aquí? Es mi secretario, sí, ya estuvo... En el primer curso ya lo pasó. Ya estuvo organizando la muestra. Ahora me tenés que seguir porque nos pongo otros museos. Espero que... estás ahí también. El nombre de Hiela. El nombre de Hiela. Ricardo, yo me hace. Dale, explícalo vos. El nombre de Guilma, portar retratos, pegar las fotos para las fotos de regalo. Portar retratos para la casa de regar, tiene foto de la revista Bola, y nosotros nos llevan las cartas de la carta para la revista, que se lo compró. Pero más que portar retratos, que se cambia, por lo que la gente me dijo que cambia las fotos de la revista. ¿Qué es? Hey,
solito. Sí, sí, es licenciado en historia del arte. Claro. Son las personas que están visitando la muestra. Ah. Esos personajes fueron realizados por Roberto Jacobi y Daniel Mengaré. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Te dejo con la invasión Gulag. Bueno, hasta luego. Bueno, cuando quieras partimos. Para que quiero hacer un macro de este lado que no tengo. Es una exposición, estoy exponiendo en la maqueta del de cooperación iberoamericana. Claro, o sea, esto no está dentro, ¿no? Estoy exponiendo en la maqueta nada más. Va a ser así. Claro, no, es así, esa está en mi exposición. ¿Pero ya está montada la muestra? No, no está montada, pero acá en maqueta. O sea, la idea era... ¿Pero esto es todo tuyo? La idea, sí, es todo mío. Los personajes no son míos. Los personajes que visitan la muestra están hechos por Roberto Jacobi y Daniel Melgarejo, pero las obras son mías. ¿Que la, o sea, para que salgan de la edición? La obra era... La idea era capaz realizar no, la obra abajo, pero no tuve tiempo de proyectar una silla para la gente de abajo. Y aparte, en el caso de estas obras que superan la altura del lugar, hubiese tenido que romper el techo, no me lo hubiese permitido. Entonces, decidí poner en maqueta. Es el catálogo de la muestra. Que también es un catálogo en maqueta. Bueno, hombre. No tengo más catálogo, claro. No tengo más catálogo, me entrego mucho el otro día. No, y hasta el catálogo como el catálogo de Alice. Claro, el catálogo de Alice. Sí. Sí, inclusive las frases. Y es más trabajo. Están recortadas del catálogo de Alice. Por eso que dice casi 7 horas, no lo digas, porque era casi 7 horas. ¿La gente de Alice está enterada? Sí, sí, está enterada. Sí, sí. Interesante la muestra. Sí, sí. Se va a preguntarle. Ahí está. Está bien, ¿eh? ¿Las obras son tuyas, no? Sí, sí, las obras sí. Son mías. Esta es una obra de tecnología de punta o de sacapunta. Mejor dicho, no, porque es la punta. Ah, video instalación. Es una video instalación, está también para acá. Funciona con acción eólica. O sea que el viento la hace funcionar. Bueno, en realidad voy a empezar la desbreguiada por donde, por donde empieza. Exactamente. Es un hombre de hielo, es un viejo proyecto mío desde diciembre que lo quiero exponer. Lo que pasa es que siempre lo ponía y se derretía. Entonces aproveché el fresco para sacar a ponerlo. Tiempo que no se derrite. ¿No? Vemos como en realidad es un portarretrato. Con una operación de menisco se puede cambiar la foto. Está hecho absolutamente de hielo, salvo bueno, los personajes que figuran en su interior que están congelados. Están congelados al igual que estos hombres que están en animación suspendida. Suspendida por mal tiempo. A la espera de que el productor von Gordon se desee convertirlos en hombres cactus y mujeres cactus. Acá está convirtiendo a una mujer en mujer cactus. Y un cactus en cactus mujer. Esto salió porque el profesor von Gordon al principio tiene un estudio de cosmetología, era cosmetólogo tipo. Y descubrieron en el cactus unas propiedades curativas, sobre todo que hacía muy bien a la piel. Entonces le inyectó una esencia de cactus a mujeres que fueron muy contentas, pero en el cumpleaños de los hijos se iban a inflar los globos y se les pinchaban. Y se dieron cuenta que estaban saliendo espinas. El profesor von Gordon se enteró y ya totalmente trastornado, llevó a cabo un plan macabro que fue realmente convertirlas a conciencia, o sea, mujeres cactus y a cactus en cactus mujeres. Los convertía y los plantaba a lo largo de la carretera en el desierto de Arizona. O sea que estas mujeres no morían por el hecho de que producían los cactus, sino que morían de soledad, igual que los hombres cactus. No tenían contacto uno con otro y estaban en el medio del desierto. Muchos morían de frío porque por las noches es un frío extremo en el desierto. ¿No? Invasión Gulag, este cuadro que está acá, ¿ves? Un tríptico. Relata la llegada del Gulag. Ya lo vemos, llegó una aerolínea argentina, se introdujo. Primero empezó devorando las zapatas, pero nadie sabe bien por qué llegó a la Tierra. El mismo Gulag no sabía bien por qué llegó a la Tierra, hasta que descubrió que lo que le interesaba era la nafta. Lo descubrió accidentalmente cuando agarró un auto por la parte de atrás y comió el tanque de nafta. Entonces empezó a devorar
sistemas de servicio provocó una crisis energética que llevó a una crisis energética total, que terminó con la creación de la energía eólica, el viento, con la idea de llevar a cabo un proyecto documentado. No, no, porque chicas.